Es imposible tener un tratamiento adecuado acá porque nadie se hace responsable de que uno lo reciba a tiempo la medicación. No podés tener un horario como para decir lo tomo cada 8 horas. No podés. Siempre me dicen de que cada vez que me tienen que sacar al hospital de la calle no hay móvil, no hay nada. Cuando una persona privada de su libertad necesita atención médica, el único criterio que cuenta es su derecho a la salud. Para esto es fundamental que la atención de las personas detenidas esté a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y no del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario bonaerenses.